López Almejo es profesor de Relaciones Internacionales, investigador de CONACYT SNI 1, Premio Nacional de Periodismo 2022. Tiene un canal de YouTube que se titula Tu Profe de RI. Y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Jesús López Almejo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Saludos con mucho gusto a ti y a tu audiencia ahí en Sonora. Sí, Jesús López Almejo, desde tu perspectiva, ¿qué gana México? ¿Qué ganó México después de la cumbre de líderes de América del Norte? Pues muchas cosas. En primer lugar, que se le empiece a ver como un actor serio con el que se puede, le llaman en Estados Unidos un socio confiable, del que también depende parte de la estabilidad del vecino del norte en varias áreas, en el área migratoria, en el área de la seguridad, en la estabilidad fronteriza y sobre todo pues en el tema de los opioides, que además una ganancia, Juan, es que el presidente mexicano, que lo dijo el presidente en su cara, pero públicamente, más allá de lo que puedan conversar en privado, que la responsabilidad, por ejemplo, del tema del fentanilo es compartida y que, bueno, pues también hay una necesidad de que se coordinen las agendas para que de manera conjunta se pueda sacar adelante pues el tema que afecta a las dos sociedades, porque mira, si lo ponemos en cifras, en México se han muerto por violencia relacionada con la provisión de opioides en Estados Unidos unas 33,000, 34,000 personas el año pasado, pero en Estados Unidos se murieron 100,000. Si lo ponemos en temas de acá por violencia, pero allá por consumo, entonces estamos hablando de que efectivamente algo tiene que hacer también el vecino del norte, que pues necesita darle un enfoque diferente para ver cómo reducen el consumo, porque mientras Estados Unidos sigue siendo una gran nariz que absorba todo lo que pueda absorber y un gran brazo que se puede inyectar todo lo que se inyectan, pues son como unos 150,000 millones de dólares anuales, y eso pues es un gran negocio para los grupos del crimen organizado, que por supuesto que en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Centroamérica, en México, en China, en donde estén, digamos, ubicados, van a tratar de proveer y de ir por esa bolsa. Entonces, sí, me parece que se gana que se le ponga a México en un nivel de corresponsabilidad, pero también en un nivel de socio confiable, porque históricamente en Estados Unidos los únicos que se asumen como de América del Norte, incluso en debates para gubernaturas o en debates para presidenciales, etcétera, es nada más Canadá y Estados Unidos, y a México se le ve como parte de, o se le veía como parte de Centroamérica. Ahora con estas cumbres que se retomaron con mucha fuerza, ya se le ve a México como un socio natural en América del Norte, que por cierto, Juan, también se reconoce que gracias a la contribución del Producto Interno Bruto mexicano, el PIB regional de América del Norte es mucho mayor que el de la Unión Europea, por ejemplo, siendo 3 países, y bueno, todavía por encima del chino. Sí, profesor Jesús López Almejo, me llama la atención las portadas hoy de Reforma y de La Jornada. Bueno, la de Reforma pudiera ser para... desde una perspectiva, pues algo esperado, evaden conflictos, priorizan las fotos, es lo que dice Reforma, en clara referencia a que no se abordó el tema energético, el tema, la disputa comercial que hay con Estados Unidos y Canadá en el tema energético. Dice Reforma, evaden conflictos, priorizan las fotos, pero me llama más la atención La Jornada, que esta mañana titula su principal: solo compromisos vagos, resultado de la cumbre trilateral. La portada de Reforma, bueno, se puede esperar, pero La Jornada, que es más ligada al gobierno, pues establece también esto, que solo compromisos vagos. ¿Qué opinas de estas perspectivas? Sí, muy interesante, Juan, y sobre todo que selecciones a dos posturas antagónicas, porque el caso del Reforma, efectivamente, lo dirige un panista, Juan Pardinas, que es totalmente anti-AMLO y totalmente anti-4T. Sí. Y un periódico muy beneficiado en los tiempos del PRI y también de Felipe Calderón. Es decir, tiene toda la lógica del mundo que el Reforma desacredite todo lo que haga este gobierno.
En el caso de la jornada, es la antítesis. Efectivamente, la directora de la jornada es más cercana a gente del gobierno, cercana también al presidente López Obrador, y aún así pareciera que su titular es un golpe bajo, cuando en realidad vemos algo que la jornada ha mantenido históricamente, que es más una especie de purismo de izquierda. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando desde el purismo, desde los purismos, desde las extremas, dice la teoría de juegos, las posiciones extremas terminan por ser irracionales porque no actúan, digamos, pensando en el beneficio colectivo, sino en el beneficio únicamente del sesgo, del grupo. Sí. En ese sentido, pues a un paradigma purista se le va a parecer insuficiente cuando en una negociación, en una relación de cooperación, es decir, el prefijo co significa en dos vías, de ida y vuelta, algo se tenga que ceder. Generalmente para los puristas ceder no es opción. Entonces, me parece súper interesante porque efectivamente, por un lado, es lógico que Reforma le quite méritos a lo que sucedió en el Palacio Nacional, que a mí me parece bastante loable, porque se suavizan posturas no solamente de México hacia Canadá y hacia Estados Unidos, sino también de Canadá hacia México y hacia Estados Unidos, porque Canadá había dicho, Justin Trudeau, recientemente, que iba a reprender o a reclamarle al presidente López Obrador que haya cierto proteccionismo mexicano en asuntos que le interesan a Canadá, que fluyan, y que iba a ser una reunión en donde le tendrían que dejar claro al presidente López Obrador que México, pues algo así como que no se manda solo, que forma parte de un tratado de libre comercio. Pero a Trudeau lo vimos bastante, bastante, como decimos en México, bastante sedita, ¿no? Amigable, etcétera. Y también hay una razón de ser. Generalmente cuando las cumbres se dan, Juan, ya trabajaron durante meses los equipos, por ejemplo, de economía, de hacienda, de comercio, las cancillerías, ya se dieron los estira y afloja para que cuando venga la reunión ya esté todo planchado y los mandatarios tengan que hacer, digamos, estas declaraciones generales. Por eso también entiendo que desde una posición más rigurista como la de la jornada, le parezca esto insuficiente, pero no es poca cosa, y si me permites ahorita te explico por qué, Juan. Sí. Sí, Jesús López Almejo, la insistencia del presidente López Obrador de crear una zona económica regional en toda la América, América Latina, Estados Unidos y Canadá, lo mencionó dos veces, lo mencionó ayer en el discurso, en la conferencia de prensa, y también lo mencionó en la reunión bilateral con Joe Biden, pero Joe Biden no reaccionó al respecto. Pues mira, lo que pasa es que esta propuesta del presidente López Obrador, que además la hizo en Washington cuando se vieron, sí, en noviembre del 2021, tiene todo el sentido de ser. Mira, en los años 70, Estados Unidos contribuía con el 40% al Producto Interno Bruto Mundial. En 2022 ya nada más está contribuyendo con el 22.5%. China, en ese mismo tiempo, haciendo la perspectiva comparada, contribuía únicamente con el 11%. En los años 70, es decir, cuatro veces menos que Estados Unidos. Hoy China, en pleno 2000, bueno, a finales de 2022, que es el último acceso que tenemos al último trimestre económico, China ya está contribuyendo con el 18.8%. Es decir, en 50 años, la maquinaria china ya alcanzó, por unos 3-4% a Estados Unidos en la contribución. El tema no es ese, el tema es, mucha gente podrá seguir diciendo, es que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial hasta ahora. Sí, pero cuando uno revisa las inercias, las tendencias, la tendencia es que Estados Unidos va a la baja y China va a la alta, con una ventaja china. China aceita la maquinaria y una vez que el Partido Comunista se pone de acuerdo con un líder como Xi Jinping, al que por cierto va a tener un poder perenne porque se va a poder estar reeligiendo mientras esté vivo, los chinos van a seguir actuando al unísono, ¿no? Como un ente unicéfalo, mientras que Estados Unidos tiene una gran desventaja. Con todo y que no son democráticos, el poder es fragmentado en los Estados Unidos, de tal suerte que las decisiones se toman de manera más lenta porque se tienen que negociar entre las distintas élites de los diferentes niveles. Entonces, un poder tan fragmentado en Estados Unidos hace que su maquinaria, que está muy aceitada para ganar dólares, a fin de cuentas,
sea más lenta a la hora de tomar decisiones y adoptar políticas públicas, uno, que le beneficien al propio Estados Unidos, y dos, que le beneficien a los vecinos, como en este caso Canadá y Estados Unidos, y México, que es lo que dice el presidente López Obrador. Tenemos una gran población todavía joven con respecto a Europa, y esto lo viene manejando pues ya desde hace un par de años por lo menos. Dice, si Estados Unidos no se vale de estas alianzas y de este mecanismo normativo como es el T-MEC, apoyándose en Canadá, en todos los recursos que tiene Canadá, el mismo México, y no solamente me refiero a territorio o a materias primas, sino a toda la cadena productiva, para hacer que no falle y no se corte la cadena de suministros, prácticamente el centro de gravedad va a virar inevitable e irremediablemente hacia China, y acá nos vamos a quedar nada más viendo, porque finalmente no hemos logrado como esta especie de dinamismo en el que los mexicanos, los canadienses y los estadounidenses pues se vean de igual forma como poblaciones no solamente de un país, sino de una región. Y ahora el presidente López Obrador, a diferencia de noviembre, se ve más ambicioso diciendo, pero que no solamente sea América del Norte, sino que sea toda la región, porque los asiáticos literal nos están comiendo el mandado. ¿Por qué Biden no reacciona? Primero porque ya no le queda tanto tiempo políticamente hablando, ya no le queda tanto tiempo en la presidencia, y porque muchas de las cosas que tendrían que suceder, Juan, para que Estados Unidos empiece a ver a México y a Canadá como aliados, digamos, al mismo nivel, para aceitar su maquinaria económica, es que no tiene mayoría en una de las cámaras y se requieren reformas constitucionales, incluso, que requerirían hasta el 76% de los votantes. Y bueno, pues ha habido una parálisis también legislativa en Estados Unidos que, bueno, le impide al presidente Biden poder sacar adelante una agenda, como lo que mismo proponía el presidente López Obrador, ¿no?, de la reforma migratoria, que sería un comienzo, Juan. Sí. Jesús López Almejo, ¿cómo te seguimos en redes sociales y en tu canal de YouTube? Como tu profe de RI, RI significa Relaciones Internacionales, y en Twitter estamos como @JJLópez_Almejo. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias por aceptar esta conversación, Jesús López Almejo, y ayudarnos a entender lo que pasó en la trilateral ayer y en la bilateral con Biden. Hoy todavía falta la bilateral de Justin Trudeau, ¿cierto? Así es. Sí, es la que falta. Bueno, gracias, Jesús. Temas indígenas. Bueno.